Amigos de BPI TV, el día de hoy nos encontramos en el sector Pueblo Nuevo, donde Proyecto Ciudad está realizando el evento Mil Sonrisas, llevando regalos a los niños con menos recursos. Vamos a escuchar las declaraciones de Guido Mercado, director de Proyecto Ciudad. Bueno, todos los años, desde el año 2017, en el mes de diciembre, llevamos adelante esta campaña que se llama Mil Sonrisas en Navidad, con tres propósitos. El primero, agradecer por el trabajo del año de la organización, por el éxito de nuestros programas, de nuestros proyectos. El segundo, dar la oportunidad que muchas personas que nos han donado juguetes, golosinas, alimentos, pues se involucren también en esta campaña que no solamente pertenece a Proyecto Ciudad. Y en tercer lugar, pues conectarnos con las comunidades en las que hemos hecho durante el año otros tipos de trabajo, quizás de asesoría, de formación a la juventud de estos sectores, en liderazgo, en emprendimiento. Bueno, hoy nos damos la oportunidad también de retribuir esa participación, retribuir esa colaboración de la comunidad hacia los más pequeños, hacia los niños, hacia las niñas. Y lo que nos contenta además es que ya es el séptimo año consecutivo de esta campaña y pues que seguiremos impulsándola y promoviéndola para que llegue a 10 y a 20 años, mil sonrisas en Navidad. Y sabemos que en medio de todas las dificultades, a veces a los padres justamente por la situación económica les cuesta quizás darle un regalo a los niños. No, sin duda, ¿no? Y de hecho cuando creamos esta campaña hace 7 años, lo que nos motivó fue eso. Diciembre es una época de esperanza, de ánimo para los niños que están esperando ese regalito. Y en las condiciones que tenemos se hace muy difícil que un padre o que muchos padres pues puedan en la Navidad llevarle un presente a sus niños. Nosotros hacemos quizás esa tarea de acompañar también a los padres y echarles una manito en esta época tan difícil. Muchísimas gracias por las declaraciones, amigos de BPI TV. Es parte de la información que nosotros obtenemos desde el sector Pueblo Nuevo del municipio Libertador del Estado Mérida. Con esto despedimos nuestro contacto informativo reportando desde la ciudad andina. Soy José Gregorio Rojas, BPI TV.